Muy buena gente, soy Barchi. Pues aquí no me dieron una Master Conquest con Arturito. Quería jugarlo en las Conquest, así que aquí lo traemos, señores, finalmente a Arturo. Let's go. Nos toca contra Artio probablemente. Artio es un buen pick contra Arturo, pero aún así Arturo es un tocahuevo, básicamente. Lo que me va a tocar los huevos a mí, Artio, es sobre todo cuando empecemos la teamfight, como la tenga pegada al culo, ¿vale? Porque Artio en la línea creo que le podemos llegar a ganar sin problema, le podemos ganar la presión. Pero cuando empieza a tocar la moral de las rotaciones, tío, ahí creo que vamos a tener un problema serio con ella, ¿eh? Nos vamos a enfadar un poquito, pero bueno, es lo que toca. Vamos al lío y a ver qué tal sale esta partida, señores. Let's go. A ver, subo el 1. Mal asunto de primero. Mercury parece que no quería comprar el Assassin Blessing. Así que un mal comienzo de partida posiblemente. Un tío que no iba a comprar el de... El Assassin Blessing contra el top pick del otro equipo que es el Bakasura. Entonces... Mala pinta, mala pinta. En la dúo van a perder de paliza. Por la presión que tienen los otros es imposible que ganen con un Gep Hachiman. Pero bueno, vamos a ver cómo sale esto. Perfecto. Como veis, tengo mucho más push que él. Sobre todo al principio. Que sus skills no quitan poco, pero no quitan tanto como las mías, básicamente. Ahora saliría esto. Pero primero vamos a ir a por el blue. A ver si llego a tiempo. Perfecto. Justito. Justito, pero bien. Vale, no he perdido ni un solo minion, perfecto. Un poco de suerte he tenido aquí, la verdad. No os voy a engañar que he tenido suerte. Y vamos a ver qué hace él. Voy a pegarle un poco a esto. Vale, perfecto, me ha vuelto yo. Tengo que huir un poco para que no nos haga mucho daño este tío. Ahora está bastante flipado, pero es que no puedo pegarle porque tengo 800.000 minions en contra, ¿eh? Simplemente. Si no, le estaría pegando una paliza. Pero no puedo. Me subo el 1 otra vez. Simplemente. Me viene mejor para pushear. Ok. Está pegando unos hits sin parar el tío. Pero nosotros estamos cargando muy rápido la pasiva, ¿eh? ¿Puede que muera yo? O puede que muera él. Tengo que pirarme ya. Retreat. Vale, habéis visto cómo ha conseguido cómo controlarme, ¿no? Pues ahora ya se acabó. Porque ahora cogemos el Gladiator. Y la presión que tenía al principio, que es eso, se le fue. Se le fue directamente. Ya no puede tener presión. Mercury está invadiendo ahí el buffo, un poco YOLO. A ver si lo consigue invadir, si lo ha conseguido. ¿Y se lo ha llevado él? ¿Por qué se lo ha llevado él? Cojones, ¿le habían robado el otro bufo? Pues sí, eso parece. Eso sí que es raro, la verdad. Que le hayan robado el bufo. El speed, pero bueno. O a lo mejor lo ha cogido sin querer y no le habían robado el speed, ¿eh? Que no lo sé, tampoco. Se está poniendo a denegar ya con el Guardian Blessing. No, no tiene Guardians. ¿Qué tiene? Ah, tiene un Warriors. Por eso estaba peleando tan valiente el tío. Ok, creo que me lo puedo cargar aquí.
Estoy muerto, creo. Uf, Dios, estoy bien, estoy bien. Estoy bien justo, pero bien. Me voy a pirar. Vámonos. Compramos ya... resistencia, no me voy a comprar ni las botas. Paso de las botas de momento. No las necesito. Ya luego vamos a por ellas. Bakasura. Bakasura entrando en acción. Ahí se está liando parda, a ver qué pasa. Creo que se lo rectean. ¿Se lo rectean? Oh, yeah, baby. Perfecto. Y ahí va a rotar ahora el mono. El digo el mono porque está haciendo... está con la skin de mono, el Raijin, en verdad, ¿sabes? Y está haciendo ruidos raros. Vale, buena rotación. Está saliendo muy bien eso, ¿eh? ¡Uy! Perfecto. Perfecto. Oh, se han llevado el... se han llevado ellos ese tótem. Mala mía. Pero aún así le voy a robar el blue. Ahora me llevo esto. Perfecto. Y seguimos. Seguimos. Han dicho retreat. La verdad es que no me ha dado mucho miedo. Ahora que no sé por qué está mi compi viniendo aquí en vez de hacerme el blue. Maga blue porque este paso me lo roban. Está llegando todos mis compis. He perdido un montón de farmeo ahí por pegar el golpe. Pero bueno. Al menos no ha robado el Bakasura esto. Que tenía... este no tenía que haber venido a ayudarme. Yo estaba perfecto. Por eso digo que ha sido un poco raro. Pero bueno, le saco un level entre Arty, así que vamos perfectos. ¿Y dónde vas? ¿Dónde vas tú? ¿Qué quieres hacer esto? Ni de coña, hombre. Ni de coña. Ni de coña vas a hacerte el tótem, my friend. Ok. Vale, está reventando el midlaner, ¿eh? Yo estoy muy bien aquí en la dúo. O sea, en la solo. Tengo... lo tengo controladillo, ¿eh? Este hombre. Creo que lo mato. Sí. Hasta luego. Se está confiando y le estoy metiendo todo el rato ulti, se saco. Le estoy enchufando con la ulti una barbaridad. A ver, la cuestión es que quiero comprarme el Urchin lo antes posible, la verdad. Me interesa el Urchin por tener protecciones híbridas, básicamente. Y también unas botas estarían guays. Oh shit, viene el Baka, estoy muerto. ¿Muerto el tío? ¿Me que sí? Ahí estamos. ¡Joder! Ahí llega mi compi y simplemente he aprovechado el potencial que me da tener un compi potente. Está... oh, shit. Oh, fuck, 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 fuck. Me asusta un poquillo, pero están pillando ellos, ¿eh? ¿Por qué hay un Poseidón aquí? Estoy a punto de palmar. No, no tengo botas. Vale, me piro. Ha roto al Raijin ya. Ahora tiene que salir bien esto para nosotros. Perfecto, nice. Estaba esperando la rotación de ese tío. Estaba tardando mucho en llegar. Pero lo importante es que ha llegado. Importante es que ha llegado. Vale, vale, vale. Perfecto, perfecto. Hemos reventado muchísimo. Hemos podido meter presión. Hemos aguantado 3-0-2. Vamos con Arturito.
Y ahora voy a ir a por botas ya. Que voy muy lento andando. El Bakasura me estaba pillando. Aún así le puedo hacer muchísimo CC al Bakasura. Lo habéis visto, ¿eh? Como le he controlado fácil al Bakasura. Si no me tira la ulti, no tiene muchas posibilidades de pegarme daño y eso, ¿sabes? Yo no paro de pegarle todo lo que puedo. Porque me curo una barbaridad. Y eso es lo suyo. Encima pegarle a saco me viene bien para... Lo que pasa es que no puedo hacer mucho más que esto. Me vendrá el Bakasura, supongo, pronto. Sí, se lo acaba de hacer el Baka al bufo. Bakasura se ha hecho el bufo. Se flipa bastante este hombre en realidad, ¿eh? Y quiero full left. No me gusta eso como suena. No, ¿enganchas? Ah, no, no lo engancha el compi. Tenía que haberle tirado la ulti del tirón. No esperaba que huyera tan fácil, pero ha huido. Está muerto. Kill para nosotros. Se ha confiado. Y me largo. No me llega para las botas todavía, pero casi. Creo que si viendo un par de cosas y me espero un pelín. Ya me llevo, voy a comprarme el blink para chasear. Y vamos a por botitas, que vamos muy lentos y encima pegamos muy flojo. Aunque Arti está comprando esa resistencia, o sea que tampoco es que sea nuestro target a matar. Pero bueno, bien, bien, bien. Mucho mejor ahora, ¿eh? Mucho mejor, chavales. Más cómodo estamos aquí. Uy, realmente viene la partida, ¿eh? Estoy abusando de Artio. Va 0-4 y yo voy 4-0. O sea que estamos dominando y eso va a ser muy importante para la rotación. También mis compañeros lo están haciendo muy bien, pero solo vamos un K y medio arriba. Por lo cual, no vamos bien. No vamos bien aún. No vamos realmente bien. Menos es una piedra, eso está claro. Y careful left. Left. ¿Quién vino por mí? Aquí le tiro ulti a este. Vale, han pillado bastante. Kill para mí. Y me están avisando muy bien de los missings esta gente, tío. Muy bien, serio. Tengo blink, creo que me lo cargo. Ha escapado, qué pena. Tenía blink él también, pero bien. Bien igualmente. Muy bien, de hecho. Muy bien, de hecho. Escapó muy fácil, ¿eh? Esta gente encima le he podido meter luego la ulti y luego le stun. He reventado bastísimo. Con Arturito. Vale, a ver. Voy a ir a por el blue. Hostia. Le tiro ulti a este para matarlo. Hala. No para de venir. Y no para de salirle mal todo. La verdad es que chasear a un Arturo no es lo más fácil del mundo. No lo es, la verdad. Y eso que tiene Fatalis, pero aún así tiene que hacerlo bien. Si no, al pozo. Voy a venir aquí, que no creo que pueda matarme este hombre, ni estando así de vida.
Parece que esté baiteando porque estoy aquí volviéndome muy loco en uno contra uno y en realidad no estoy haciendo nada, simplemente estoy volviéndome loco. Voy a pirar de aquí, que no puedo hacer mucho más. Y vamos a comprar un poco de... breastplate, creo yo, ¿no? Que toca aquí. Aguantar un poco más a ese tío y conseguir cooldown, que tengo el cooldown demasiado bajo. Pero vamos a hacer... No, no nos da tiempo ni hacerlo esto, creo. No, no nos da. Desaparece ya el tótem. Bueno, como veis, yo puedo aquí pegarme con este tío bastante rato. Pero él también aguanta muy fácil con el lifesteal. Es lo que digo, que Artio más bien nos aguanta y nos putea, pero no nos gana la línea. Nos jode bastante, sobre todo nos jode. ¿Va a venir alguien a por mí o qué? ¿Veo a este tío flipado? Creo que me lo cargo. Pues sí. Me lo cargo. El daño de la ulti es interesante como poco, ¿eh? A ver si llegan a apoyarme los compis. ¿Ha muerto el tío? Ahí estamos. No para de venir a por mí, tío. No le sale ni una bien. 7-0 voy ya al pavo. No para de venir a por mí. ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! Yo me piro. Compro ya el cooldown, que aún no tenía el cooldown ni comprado, tío. Y estoy aguantando ahí, pegando presión tremenda. Holy shit, tío. Holy shit. Vaya partida. Vaya partida cuando te sale todo bien, tío. Con Arturo estoy intratable. El pobre Bakasura no puede ganar. No puede matarme, tío. No puede ganar tiempo suficiente. Si me tira la ulti ahí de tirón, a lo mejor me mataba. Pero no la tira, pues nada, tío. ¿Sabes? Pues te aguanto. La única manera es esa: que el tío me tire la ulti a saco. Y que me parta la cabeza. Si no. No lo está haciendo, así que le consigo reventar yo a él. Vamos a pegarle a esto un poquito. Ahora ya tendría que estar rotando y tal, apoyando a los compañeros. Aunque bueno, como los compañeros también tampoco lo necesito, puedo seguir abusando de este tío y forzando a que el Bakasura venga o que cualquier otro venga. Vale, a ver. Enemy missing left. Uf, vale, está aquí este tío. Es que le saco 4 niveles. Creo que tengo que ponerme ahí con los compis, guay. Es que al final, fijaos en la presión que le pego constantemente a este tío, ¿no? Eso es lo importante, sobre todo. Aunque el tío se cura bastante... Yo no paro de spamear skills como un tarao, tío. Bakasura está en el otro lado, así que este tío lo tienen vendido. ¡Hala! Y la lío. Pensaba que quitaría mal, la verdad, he quitado una mierda. Ya veis el daño que le hago, es bastante interesante, pero aquí se está flipando mucho, quizá. Está flipando un poquito, ¿eh? Porque yo empiezo a hacer cada vez más daño. O sea, la ulti quita un montón de daño porcentual. Yo también me he flipado bastante. Vamos a ver qué tal la ulti. A ver qué tal le quito de daño. No sé si suficiente. Sí, suficiente. Suficiente. Si eso parece que no te haga nada y de repente te tira una ulti y te parte la cabeza en dos. Ok, viene.
He muerto. He fallado el 2. Me he metido un buen stun, pero he fallado el 2. Oh, qué pena. Se lo ha recteado, tío. Qué pena. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Está bien, está bien. Lo malo es que me ha matado a mí y he conseguido un montón de pasta y el tío. Bueno, ha muerto ahora. A la mierda. Ha conseguido un montón de pasta por matarme y he fallado el 2. Por eso me ha jodido bastante. No tendría que haber fallado ahí el 2. Dios, saco la ulti entera, reventado. Vale, ahora tengo que rotar y empezar a reventar culos ya. Ya tengo la full wheel. Prácticamente me queda un ítem. Y es como, vamos, que voy perfecto. Es el momento. Es hora de rotar, porque mis compis están ya empezando a hacer mierda. Han empezado súper bien, de hecho va 8-2 el Rayin, 8-1 voy yo, 4-1 el Mercury, pero la dúo ha perdido de paliza. Es normal que pierdan de paliza Hachiman y Gep, pero aún así han perdido demasiado. También el Bakasura creo que ha hecho muchos campeos ahí. Así que ahora toca rotar y reventar. A ver. Yo estoy listo ya para rotar y reventar aquí a todo el mundo. ¿Alguien puede ayudarme aquí o qué? O sea, estoy reventando bastísimo. Estaba con el cripple y aún así nadie la ha matado, tío. No me jodas. Puedo aguantar tanto aquí. Y muero. ¡Joder! Y acabo muerto. Me ha reventado la sol. A básicos. Me ha reventado la sol a básicos, ¿eh? Joder. Me ha quitado 1600, tío. Menos que me ha estado pegando un año, ¿sabes? ¿Se lo carga? Sí, perfecto. Va a morir ahora él por eso, pero bueno. No ha estado mal del todo. Lo que no entiendo es por qué no hemos ganado la lucha, en realidad, pero bueno. Yo pegaba ahí como un cabrón, pero bastísimo, ¿eh? Pega bastísimo. Y las tío no estaban en esta lucha, creo. O sea que... no sé cómo hemos perdido, la verdad. Creo que el equipo, bueno, el Mercury ha iteado 40 veces la ulti, pero no la ha tirado ninguna. Entonces, si no pegas, pues... pues no hace daño, en la realidad. Hay que pegar. Y nada, he tirado una buena ulti para stunear al Bakasura también. Encima he tirado la ulti esta de... level 2. Lo que pasa es que he ido a pelear también sin mi ulti. Tengo que ir a pelear con la ulti cargada. En realidad tengo que cargar primero la pasiva, porque si no, no tengo el potencial de mi ulti para subirme al cielo y además hacer un montón de daño. Ups, pensaba que estaba de la otra forma. Así que tenemos que cargarla primero. Vamos a cargar un poquito y luego rotamos. A ver, pegando he estado pegando un buen rato, ¿eh? Por eso, o sea, lo que es pegar, he estado pegando duro. Lo que pasa es que no tengo la ulti aún cargada. Buah, estamos pillando aquí bastísimo. Estamos pillando bastísimo. Pues parece que vamos a perder esta partida, ¿eh? Tiene mala pinta, o sea, esa sol va fideadísima. Me revienta, me ha tirado la supernova de un riñón, tío, me ha quitado 800 me ha quitado con la ulti. La sol esta, joder. Necesito resistencia mágica. Es que me está reventando los mágicos directamente. Mira que tengo buenas protecciones, ¿eh? Pero aún así me parte. Me parte la sol. Pues no sé, no vamos a poder ser capaz de ganar esto después de reventar la partida, la verdad. Y ahora Artio me va a empezar a joder mucho, ya lo he dicho. O sea, Artio puede que no haga mucho de daño y tal, pero que joderme a mí, me jode mucho. Encima tenemos el cripple también del Poseidón, el cripple de la ulti y el Bakasura. No vamos a poder ser tan efectivos como nos gustaría en teamfights. Aunque podríamos haberlo sido si la gente no hubiera hecho mierda, pero... pero lo que hay, yo creo que tengo que ir a por la sol. Voy a tirarme a por la sol a saco, para que no mate a todo el mundo. Aún así, yo no soy un pick que sea especialmente bueno matando a un ADC de lifesteal a básicos. Pero bueno, vamos a intentarlo. Voy a ir cargando pasiva.
Vamos a ir ahí. Es que el Bakasura está haciendo muchísimo daño. Se ha hecho un Frostbone y todo. Para meter el low o los básicos. ¿Estoy muerto? Sí. El Bakasura me ha partido en dos. Directamente. Vale, ha muerto el Bakasura. Es worth it yo por Bakasura. Pero hemos tirado muchas ultis quizá. Pero worth it igualmente. Bueno, eso ya no es tan worth it. Eso ya no es tan worth it. 2x1 ya no es worth it. 1x1 era worth it. Ha llegado el Poseidon y ya ha reventado. El Poseidon va con Isolaten también encima. Como para defender, ¿sabes? Como para escaparte de él. Y el Bakasura me ha reventado, básico. Simplemente tiene el Frostbone encima para meter el low. Y me ha partido en dos. A ver, está defendiendo solo el Gep contra 3, tío. Tira ulti ahí. Ok, buena ulti, muy buena ulti. Puede hacer mucho daño el otro. No ha hecho suficiente. Qué pena. No era mala, no era mala. Pero no ha hecho suficiente daño. Vale, tengo que rotar ahí rápido. Ok, esto a estos dos. Estoy pegándole a este ahora. Voy a seguirle un rato. Oh shit, oh shit, oh shit. Tengo que huir. ¡Hostia! ¡Hemos casi perdemos todo! ¡What the fuck! ¡Está uno de vida! Hemos perdido la izquierda. Y el medio casi lo perdemos. ¡Joder! La izquierda por los minions solo, claro. Sería la wave de minion fuertes aquella. De la Gold Fury Red. De la Oni. ¡Qué pena, tío! Reventar el Poseidón que tiene. Obsidian. Joder, me he pillado. Pero estoy tirando muy buenas ultis en general en la lucha. Los stuns, el CC. Falta que haga alguien daño. El ADC creo que falta que haga daño. Si hiciera daño el ADC creo que estaríamos bastante bien. Aún así ahora con el Bakasura pegando tortas va a ser más complicado. Y ahora mismo Bakasura me revienta encima. No es que me gane, es que me revienta por la ulti. Si me tira ulti me destruye. Tengo que intentar escapar de esa ulti como sea. Pero claro, con el low cuesta más. Estoy quedando sin batería en los cascos. A ver si pongo a cargar los cascos. Porque si no, se repaso. Vale, perfecto. Vale. Oh, fuck. Vale, pues nada. Pues nada. Bozuls. Vaca y pose ulti y al pozo. Aguanta bastante, pero no ha sido suficiente. Y esto ya es... Tiene mala pinta esto ya. Bueno, ¿puede defender este hombre? Hace mucho daño, tío, pero... Ha tirado un muy buen taunt y se ha salvado por ello. ¿La ha dado al tío? No tiene crack en ese tío, o sea, puede entrar a saco. Nah, GG. Se ha cargado dos ahí bien, pero hay demasiado minion. Hay demasiado minion pegándole. GG, señores, perdemos la partida. Hemos hecho una partidaza con Arturo, la verdad. Pero ha llegado el punto de que el equipo contrario, por alguna razón, iba tan fideado como yo. Y no puedes hacer mucho si van tan fideados, la verdad. No puedes. Simplemente. Ojalá yo hubiera estado tan fideado como ellos, mejor dicho, en realidad, ¿no? Porque ellos iban por encima mío, la Sol iba por encima mío, me estaba partiendo la cara. La Sol ha dominado la partida por completo todo el rato. Y al final, pues ha sido una mierda, la verdad. Porque yo creo que he hecho un montón de daño, pero no hemos conseguido hacer suficiente. 28.000 he hecho yo. 28.000 he hecho yo. 24.000 ha hecho este tío. 28.000 ha hecho esta tía. Y es que la Arte ha hecho 15.000. Pero este hombre ha hecho 22. En nuestro AD Carry ha hecho 10, ¿sabes? Es un poco el problema de la partida. Pero bueno, una buena partida con Arturo, la verdad. Me sabe mal la derrota, pero es una buena partida. Y está muy guapa.
porque hemos dominado con Arturo, hemos enseñado un poco cómo jugar contra Artio también, que es un pick complicado contra el que jugar. Y le hemos recteado 27 veces al Bakasuri y aún así hemos acabado perdiendo, absurdamente. Pero bueno, poco más chicos, esto es todo, espero os haya gustado y nos vemos en la próxima. Hasta luego.